Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en Santadeo Birding. Es un lugar que se encuentra cerca de Mindo, aproximadamente a 1 hora 46 minutos de Quito. Es un lugar muy bonito, ya que puedes apreciar una diversidad de animales y muchas cosas más. Vaya que este lugar es para relajarse, para meditar un poco, para quitar el estrés, y ofrece muchas cosas. Thank you.
he llegado a Mindo. En verdad estoy un poco sorprendido porque la última vez que recuerdo que llegué a este lugar estaba repleto de turistas y más o menos era por esta fecha. Que vaya que sí sorprende por esta pandemia. Ahora voy a ver si puedo acceder a alguna atracción turística, porque el clima en sí nos está acompañando mucho y está muy bonito. He llegado a una de las atracciones turísticas extremas más pedidas aquí en Mindo. Como pueden observar, me encuentro en un lugar para hacer tubing, que en sí consiste en unas boyas ir bajando por todo el río de una forma rápida. Y está recién lloviendo y el río está súper crecido, entonces va a ser una experiencia súper chévere. Amigos, ya es hora de almuerzo. Me estoy dirigiendo a uno de los restaurantes más concurridos de aquí de Mindo, que se llama El Tigrillo, más conocido como El Horno de Leña, que ofrece los mejores platos. El restaurante tiene más de 36 años, fue uno de los primeros restaurantes de aquí de Mindo. Como pueden ver, estamos ahorita precociendo la masa para la pizza. Primero se la precoce y de ahí se prepara la pizza encima de la masa. El horno que tenemos es un horno a leña con ladrillo refractario, no tiene nada de gas, es 100% de leña. Y gracias a Dios nos ha ido bien. Está cotizada como una de las mejores pizzerías de aquí de Mindo, y la mayoría de la gente nos dice que a nivel de Ecuador. El restaurante se llama Restaurante Pizzería El Tigrillo. Eso básicamente. Les invito a que vengan a Mindo, que disfruten. Ahora que ya se está reactivando el turismo, seguir adelante y siempre con las precauciones y los debidos métodos de bioseguridad que tenemos, y les esperamos que vengan. Mis amigos, como pudieron escuchar a mi amigo Francisco, que es uno de los propietarios de aquí del restaurante. Precocido. De ahí procedemos a ponerle la pasta de tomate, de ahí el queso,
el ingrediente que elijan, que puede ser tocino, salami, pepperoni, pollo, atún, y de ahí las verduras van encima. Y de ahí le echamos el ingrediente secreto y el orégano. Momento ya está en el horno la pizza. Vamos a ver cuánto se tarda. Sí, mis amigos, ahí está la pizza. La verdad no se tardó nada, ni 3 minutos. Wow, se ve súper delicioso. Mis amigos, además cuentan con un menú digital que escanea nuestro código QR que puede acceder a todo para no estar manipulando lo que dice de aquí. Entonces ya puedes tú inmediatamente escanear este código y listo, tienes toda tu cartilla en tu celular. Y bueno, mis amigos, como pudieron apreciar, la pizza estaba súper deliciosa. Les cuento que no se tardaron nada en prepararla, ni 3 minutos aproximadamente, y vaya que sí estuvo súper deliciosa. Y bueno, se los recomiendo mucho este restaurante pizzería. Amigos, a mis espaldas está el restaurante del Tigrillo. Está ubicado en la esquina de la avenida Quito y Sixto Durán. Así termino una aventura más aquí en Mindo. Espero te haya gustado, y si es así, no olvides darle like, suscribirte, compartir, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Hasta una próxima aventura.